Buenas, buenas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo mamita, le va? ¿Cómo va? La semana. ¿Todo feliz bien? Cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Primero que nada, no le vamos a cantar el feliz cumpleaños. No, porque... No demos ideas. Sí, ¿damos por la eso. suerte sí. cantar el feliz cumpleaños? No sé, pero no lo vamos a hacer. Nos rehusamos. ¿Me lo vienen a decir ahora? No me la conté. Ya me cantaron 80.000 veces el cumpleaños en el día de la fecha. Es más, ayer casi que lo decido adelantar. ¿Viste que dicen que es mufa si te lo dicen feliz cumpleaños antes de que sea tu cumpleaños? Sí, sí. Hay que cancelar eso después. Para mí basta de que dé mala leche que te lo digan antes porque tuve un problema ayer. A ver. Empezamos. Arrancamos. Esta vez mi balcón venía muy tranquilo, así que el balcón no le pasó absolutamente nada. Sí. Era un nuevo capítulo de... Estamos los tres de blanco, quería decirlo porque no estaba viendo ahí. De punta en blanco. Esto no... Le puse esto por lo menos, bueno, ¿no? Está color... Era el dress code. Era y no... Claro. Ya estamos conectados, de... ¿viste? Bien, me gustó que se hayan venido vestidos igual que yo para mi cumpleaños. Esto estuvo en un esfuerzo de producción. Estuvo hablado, importante. Sí, estuvo hablado. Estuvo muy chequeado. La productora también está de blanco, ahora la que pienso. La productora también, ¿no? La productora también. Sí, estaba de blanco, sí. Así que los que vengan, si no tienen blanco, no entran. No, exactamente. Listo. Los invitados, ¿les avisaste? ¿Les avisaste? No, les invitado. El primero creo que está de celeste, según mismo, ¿no? Porque viene de otro medio. Capaz que me te cambiazo estaba... en el medio. Bueno, puede ser también. Puede ser. Bueno, mientras estaba contando. Estoy subiendo la historia de que estamos en vivo. Muy bien. A ver, mientras vamos subiendo la historia. Viste que ahora... Desde que existen las redes sociales, antes por ahí uno se anotaba en una agenda. No, yo me acuerdo cuando era chica, me anotaba en una agenda que siempre me esforcé por intentar usar una agenda que nunca me funcionó. Porque me olvidaba que la tenía, me olvidaba de anotar las cosas, después me olvidaba de chequear lo que tenía anotado. Yo no sé si... Me encantan las agendas, pero me cuesta ayornarme con el tema. Sí. Antes te anotabas el cumple de fulano de tal, fulano, que pin, que pan. Hay que usar la memoria. Hoy en día, con las redes sociales, uno tiene la fecha de cumpleaños ahí, entonces ya no te tenés que anotar en ningún lado. Ah, todavía Facebook te avisa. Todavía Facebook te avisa. El amigo Facebook. La gente old school tenemos Facebook, ya la nueva generación no cuenta con esa red social, entonces no sé cómo hacen para acordarse de los cumpleaños. Pero pasó algo. ¿Qué pasó? Gravísimo, terrible, un acontecimiento antinatural. Eso te pasa por haber hace mucho tiempo querido buscar más gigas en el mail y te pusiste una dirección de España, entonces llegó antes. Pasó eso. Puede ser. ¿Viste? No lo había pensado. ¿Viste? ¿Será? Sí, viste, puede ser. Todo puede ser. No sé cómo pasó. O quería comprar algo, no sé. Adelanté. La cuestión es, más allá del año, que sí, uno antes en Facebook mentía por el año, porque cuando yo era menor de edad no podía tener esa red social. Y entonces me lo hice con otro año, anda a saber cuánto dice que cumplo, 80. Claro. Qué suerte no que sé. Tú. ¿Vas a decir tu edad o no se dice? Sí, yo la digo 28 años bien llevados, hermosos, divinos. Retírese. Me encanta cumplir años, no me quejo. Ahora bien, sí. Evidentemente, no sé cómo, ni por qué, ni cuándo, ni dónde, mi fecha de cumpleaños en Facebook se adelantó. ¿Mucho? Un día. Ah, un día. Ah, bueno. Un día. Bueno. Entonces, la gente que me tiene en Facebook, que yo no sé a quién tengo, a quién no, ya la verdad es que no uso esa red social, hoy uso Instagram, Twitter y WhatsApp. Bien. Pero se ve que tenía 24 de marzo. Uh-huh. Hoy es 25, yo cumplo el 25, a menos que ahora de repente tengo un problema de identidad. Cuando me levanté el 24, me empezaron a decir feliz cumpleaños, yo dije, ¿para qué pasó? Claro, antes. Yo dije, ¿qué está pasando? Algún adelantado en otro lugar del mundo. No entiendo absolutamente nada. Es que suele pasar, el que labura en medios pierde los días a veces. Sí, perdés la noción de tiempo, espacio, no sabés ni cómo te llamás de vez en cuando. Buah. Mirá, ahí tenés, Berito Franco, mirá, justo. ¡Berito Franco! ¡Ay, gracias! Feliz cumple, nos dice por ahí. Te quiero mucho, Vero. Sí, hoy me la crucé llegó. Al aire. Buenas, buenas. Buenas. Bienvenido. Bueno, ya está nuestro primer invitado, ¿eh? Pase nomás. Acá, pase. Damos, ya lo vamos a presentar en segundos nada más. O sea, ahí nos acomodamos. Dejamos que se acomode. Vamos a acomodar. Está de incógnito por ahora el invitado, claro. No se ve, viene ahí. Ahí está. Yo lo estamos saludo. Con Hugo, lo ¿cómo le va? Ahora hacemos un saludo oficial. Ahí hacemos el saludo oficial, ahí se escucha bárbaro. Ay. La conductora estaba ¿puedo? Contando, claro, que hoy es el cumpleaños. Así que... Mío, Aileen. Ah, feliz cumpleaños. Gracias, muchas gracias. Y hoy en día nos acordamos de los cumpleaños por las redes sociales, por Facebook, que por suerte te avisa cuando es un cumpleaños porque nadie se acuerda. No tengo... ¿No tenés Facebook? No. Lo único que tengo es Twitter, que no lo manejo yo. No es más Twitter, ¿no? X. Ahora es X. X. X, le mandé. Bueno. Sí, es que como en inglés una es X. Claro. Ya se escucha la voz, por lo menos, ya. Sí, ya se va adelantando. Perdón, no hay por cosas que ser impuntual.
No, no pasa nada. Recién arrancamos. ¿Te estábamos? ¿En serio? Sí. Bueno. Aparte pusimos la tele y lo vimos, entonces estábamos calculando más o menos. No, lo que pasa es que venía muy bien postergando los lunes, porque por lo general los lunes, algunos lunes estoy en Mendoza, que aparte de ver a mis hijas, hay un programa de streaming en Canal 9 que después va a la noche. Y entonces aproveché para quedarme ese lunes pasado. Y este lunes sí o sí tenía que venir. Pues ya después postergarlo para el otro lunes ya era como que... Pero bueno, importante que llegué. Ahí estaba, mucho viaje. Humbertito Grondona. Humberto Grondona está con nosotros. Damos un aplauso por visitarnos. Sí, ahí. Bueno, sí, gracias. Tanto no, está complicado el tránsito. Está complicado el tránsito, sí. Más para esta zona. Bueno, no sé cómo venís de la zona de Palermo. No, me hice... No, trabajé en ese lugar, en ese canal donde estabas, trabajé hasta enero. Así que más o menos, ya para estacionarse te habrá complicado. No. Hoy estaba tranquilo. Bueno, suerte de... Lo que me sorprende es que voy... todos los días conozco un estudio nuevo. Bien. Y ahí había ido a un programa que ahora hacen ahí. Sí. Que una vez me llevaron a la avenida Garay, que era una pieza, un departamento de un ambiente, y me acuerdo que me habían dado una pizza de una semana atrás y empanadas viejas. Ah, bueno, tres y empanadas. Y hoy, cuando llego, miro y digo... Pues la verdad no voy a preguntar porque hay mucha gente que ¿cómo crecieron? No, que ¿cómo? La verdad que me puso contento porque... es muy capaz lindo que lugar. Vos cuando le pasó eso. No, yo no. Yo fui fue un programa al estudio de Garay. Claro, no sé. Porque ahora con este tema del de streaming y todo eso, qué sé yo, o sea que arman en una habitación, nosotros hacemos el programa en un estudio de Canal 9, no en el estudio que hacíamos siempre. Claro. Y salimos en vivo a las 3 de la tarde y vamos diferido a la 1 de la mañana. Después del noticiero. Y bueno, comienzan con un espacio pequeño y después se ve que les va bien y crecen, ¿no? Y que te inviten cuando les va bien, porque uno la peleó con el estudio chiquito. Con la separada. Acá mira, esto es Bar La Cancha, mucha gente futbolera. Hoy justo los lunes está cerrada, así que ahí no le pegamos. Pero si después te asomás, ahí vas a ver un bar, una parrilla, así vi que... Vi todo. ¿Viniste acá enfrente? ¿Llegaste a venir acá cuando estaba la cancha? Sí. Cuando estaba el estadio San Lorenzo. Sí, cómo no. Me acuerdo que tenía las lámparas arriba. Ya en esa época había jugadores que rompían lámparas. Mirá. Le pegaban para arriba y... Ah, mirá. Sí, me acuerdo, pero como si fuera ahora, subiendo las plateas de madera. Y bueno, que ya uno ya es viejo, pero sí me acuerdo, el viejo gasómetro. Sí. Bueno, Humbertito, ¿y cómo estás? Bien, muy bien. Hoy por hoy. Muy bien. Mucho viaje de por medio a Mendoza, bueno, contaba familia. Claro, tengo las dos más chiquitas, después mis dos... ¿Seguís laburando con Mitre? No, ese puesto es muy ingrato porque querés tratar de que no se abusen con el que pone la plata. Y en esta sociedad media confusa están acostumbrados a sacarles plata al que pone la plata. Y bueno, hubo cosas que no me gustaron y decidí... Es muy complicado en la Argentina ser manager o director deportivo porque a veces no tenés la libertad de hacer las cosas. Y antes de comerle el monedero al que pone, como digo siempre, es preferible que te paguen bien y tratar de hacerlo lo mejor posible. Pero bueno, últimamente se viven muchísimos del fútbol y no hay manera. Es una de las cosas que los clubes quizás quieren adoptar la figura de afuera, ¿no? Lo del manager. No sé si como una moda, hay que estar formado, obviamente. Sí, pero si no para todos le puede servir. Si no te da la libertad de negociar o la libertad de... ¿Sabés lo que pasa? Que cuando traes un jugador y te lo invita, y dices, mirá, tengo este jugador. Bueno, vos, uno como técnico, como manager, mirás al jugador, preguntás todo. Y sacás la conclusión de que no es. Mira, no es para este club. ¿Y ahí? Y te vas a tomar un café y a la media hora firmó para el club. Claro. Entonces decís, no, yo no... ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué me pusieron? No sos responsable del fracaso. Yo te acompaño al cementerio, pero no entro. Claro. Entonces,
como a veces. ¿Y por qué se da eso? ¿Por qué firmó? ¿Por tema económico? Porque, porque a todos les gusta la plata y les claro. gusta el fútbol, te lo vuelvo a repetir, es muy generoso. Y hubo gente que se dedicaba a otra cosa. Hay gente que se dedica a otras cosas y quiere invertir en jugadores de fútbol como, como si fueran caballos de carrera, que claro. hay un parecido. Pero el caballo de carrera se te puede mancar y sonó el claro. negocio. Y el jugador de fútbol es igual. No todos son grandes jugadores de fútbol para invertir. Y bueno, pero hay gente que tiene una moneda. Porque a mí a veces me pregunta, Humberto, ¿quiere invertir en el fútbol? ¿Por qué no me la das a mí? Claro. ¿Para qué quieres invertir en el fútbol? ¿Viste? Esto, comprar clubes en España, en tal lado. Me parece fenómeno, pero si querés comprar un club en España, bueno, por lo menos que sea una ciudad linda, que tenga claro. Ibiza, Marbella, qué sé yo, lugares, Madrid, ¿viste? Que, clubes que... Las famosas escuderías, ¿no? Que se habla tanto. Las famosas escuderías. Entonces, pero bueno, deben de tener plata que les sobra. Invierten y compran jugador y les gusta. Y entonces vos ves... que esa misma persona hace 3 años, no sé, era un empleado VIP o un dueño de una empresa de algo y un día claro. dijo, quiero tener un club de fútbol o quiero tener 3 o 4 jugadores, o el que les se aferra, va bien. ¿No? El que se aferra, ve a una joyita, se me ocurre Echeverry, por ejemplo, que el representante... Bastantuono. Ah, Bastantuono ahora, que aparecieron, casi que se los trabajó, ¿no? Pero que empezaron de tan chiquitito y ya lo... ya ahora los captan y los tienen aferrados y dicen, claro, no, no firma renovación. Lo que pasa es que ahora hace tiempo que los representantes se roban entre ellos. Y después tenés que ver una cosa que uno como instructor de FIFA que fui y hablaba de fútbol base de 6 a 12, de 12 a 18 y de 18 en adelante, el gran problema que tienen esos chicos es los padres. Porque los padres, ellos creen que hacen un sacrificio enorme para el que el chico juegue en inferiores. ¿Están explotando, decís? No es esa la palabra. Que invierten todo creyendo que tienen a un Messi, a un claro. Maradona, y no llegan todos. Entonces es una frustración muy grande para el padre y la madre, o los abuelos que acompañan. Y, sí, pero el chico tiene una presión extra que no te la da el técnico o no te la da el club. A mí me pasaba que cuando iba a ver a los chicos de selección, de local jugaban de una manera y de visitante de otra. ¿Por claro. qué? Porque de local estaba la familia al lado del alambrado. Van con la reposera, el mate, y van a verlo. Es un pasatiempo, pero lo van a ver y en silencio, ¿no? Cuando ya después le gritan. Porque, sí, bueno, sí. Entonces eso es grave, lo de los padres de los chicos. Qué malo que son acá, preguntan, que no, no vamos a quemar, colegas. preguntan por la pizza. La pizza y la empanada vieja. Se queda uno cuenta toda la... Cuenta ¡no! Toda la ¡no! Eso es un chiste. No, eso es un chiste porque yo les dije a ellos. Sí. Era el loco y el cuerdo. Yo le dije a Flavio. Flavio, escuchame una cosa. Estas son empanadas de hace un mes. Pero bueno, me pone contento porque el éxito que ha tenido... La verdad, hasta el día de hoy me dicen, te vi en el, bueno, o en el programa de lo del turco también, claro, que fui. Claro. A veces, siempre es agradable ir, y si te toca una compañía interesante, a mí en esa mesa me tocó Antonio Ríos, mira. Maravilla Martínez, Leo Montero y el Rolly, pobre, el Rolly, que el Rolly actor. Sí. Ah, Rezarrán. Que Rezarrán. Espero que esté bien, que se está recuperando. Y el turco, que lo conozco cuando lo tuve de jugador. Fue una mesa linda y cuando te sentís cómodo hablás. Y uno tiene la desgracia de decir lo que pensás. Y que no te importa un pito todo. Entonces... Tal cual. Y prueba de notar sin casa. Y hablar. A charlar sin casa. No... A veces, vos sabés que yo siempre me acuerdo la frase que Don Vito le dijo a Santino, nunca tenés que decir lo que pensás. Yo no puedo. Me meto en cada lío, pero no puedo. Bueno, pero es mucho del jugador eso de tener el cassette grabado y pocas veces siento que dicen lo que realmente piensan. Y porque se cuidan, son cuidadosos. ¿Está bien que así sea o deberían ser más frontales? Yo primero, la mayoría tendría que aprender a expresarse. Sí. ¿No? Hablar como corresponde. Nosotros en selección o en los clubes que iba, que manejaba niños, lo importante es que hacíamos entrevistas entre ellos que se expresaran.
Lindo era, siempre convocaba uno o dos buenos jugadores sí. que supiesen inglés. Si se oían inglés, estaba tranquilo, yo iba atrás de ellos. Lo básico lo sabía en un avión, Diet Coke, Mineral Water, pum, pum, pum. Pero cuando salías a recorrer esa ciudad, que a veces teníamos posibilidades, claro, hay cosas que... Y yo no sé inglés, entonces... Ahí te das cuenta que faltaba. Eso era bueno. Pero bueno, hay chicos que tienen la suerte de estar con una familia bien, y hay otros pobres que vienen muy de abajo que... Por eso a esos chicos hay que enseñarles a enseñarles. Incentivo. No solo que jueguen al fútbol, porque claro. el día de mañana no sabés si van a llegar o no. Pero por lo menos que ante una cámara o a un programa que los invitan, se pueden sepan hablar. Que eso es fundamental. Y lo que menos no los ayuda hoy, que porque uno veía también las notas, bueno, recuerdo haber repasado la de Loco y el Cuerdo con Flavio, fue premundial, si mal no recuerdo. Sí. Y ahí hablabas también un poco del éxito, también del periodismo de los representantes, pero ¿cambió algo o sirvió de alguna forma, no sé, de acuerdo a tu opinión, para tapar algunas cosas el éxito, entre comillas, del Mundial, más allá de que lo fue? El triunfo pero, tapa sí. muchas cosas, sí, el triunfo tapa muchas cosas. El tema es si vos te la crees. Si después de bueno, un el fútbol se ha utilizado muchas veces, ¿no?, para tapar cosas. Sí, en Argentina sí. sobre todo. Por lo menos acá. Y porque la gente quiere una alegría, ¿viste? Quiere... ya bastante en su vida tiene angustia, se vive de angustia, se vive de cosas que tenés esperanza y después se te caen. Hoy hablaba en este programa también, porque había un señor, un juez creo antes, y hablaba de la política, y nunca me habían invitado a un programa político. Mira. Pero yo le explicaba ahí que si me preguntás de política, lo único que te puedo decir es que recuerdo de la época de Ilía a la fecha. Pero me pasa que a veces veo muchachos, personas, señores grandes, que ya estuvieron y actuaron. Y ahora opinan. Entonces claro. la pregunta mía claro es, ¿cuándo estuvieron? No pudieron hacerlo. Claro, porque esto es lo mismo que cuando sos técnico, te mira de afuera y te dice, te piden, che, claro. ¿por qué no pones a fulano? Entonces vos decís, bueno, ahí está. Y cuando entra fulano no juega, por eso está en el banco, por eso no participa. Es como que el que no está es el mejor. Y eso es lo que a mí me causa gracia. Después cuando me dicen, yo trabajo de la política. Y digo, no, yo quise trabajar en un diario, un café, en un bar. ¿Cómo es trabajo de la política? No, hay cosas que no me... ¿Nunca te ofrecieron nada de acuerdo a la política? Sí, una vez. ¿Un concejal o algo? No, ¿qué de concejal? Del radicalismo. Mirá, quería intendente de Avellaneda. Escuchá una cosa, bueno. El radicalismo eran 43, murió mi papá, son 42. Esa es la realidad. La verdad, radicalismo, yo los veo ahí. La verdad me causa tristeza. Los escucho y te entristece más. Y aparte más perdedores de toda la vida, porque hay muchachos en la política que vienen perdiendo. 5%, 4%. Y vino este señor, dijo tres cosas que nosotros queremos escuchar y los limpió. Ojalá que le vaya bárbaro. Es la última que nos queda. Pero... ¿Murió el radicalismo? ¿Ya está? ¿No vuelve más? Ya está. Y el peronismo no muere porque todavía está la imagen de Perón, que le tienen que prender una vela a todos. Mira, el otro día cantaban en la hincha de Boca, cantó Boca y Perón, un solo corazón, ¿no? una cosa así cantaba. Todos los días tienen que prenderle una vela porque de Perón vivieron y viven. Y son hoy son peronistas, mañana son... Hay peronistas de verdad, yo tengo amigos peronistas que sufrieron, pero los otros son todos cuentos. Viven del que si se levanta Perón de la tumba, mira un poco y se va otra vez. Se me ocurría recién cuando decías del político, de la gente que opina de la política, ¿no? ¿Te jodía que algún colega tuyo hablara de vos cuando eras entrenador de la selección o cuando eras entrenador de un club? No. ¿Te jodió alguna vez? No, porque me fue bien. O sea, uno podía decir que estoy por acomodo, pero dos sudamericanos en Uruguay, pues, hay que ganar en el centenario un cuarto puesto en Emiratos. ¿Clasificaste a los Olímpicos? Me fue mal en Nueva Zelanda por mi culpa. En los clubes que fui, campeón con Independiente, subcampeón con Racing. En Perú me fue muy bien. O sea, no, el tema es que viste, me va mal y trasciende mucho más que a uno que le va mal. Que a uno que le va mal y no. La verdad, y no se llama como tuve la suerte de llamarme yo. Y cuando dijeron que por ahí las elecciones juveniles eran tierra arrasada cuando vos te fuiste, viste que hubo ese justo fue el cambio
Y fue tierra arrasada porque pidieron 44 carpetas y fueron dos que no presentaron carpeta. Así no fue. Pero por eso te digo que no hay responsabilidad. Hay gente que quiere llegar y le importa un pito cómo llega. Si le va bien, le va bien, y si le va mal, le va mal. Total, ¿quién se va a acordar? No. Pero yo tenía que cuidar un apellido, tenía que cuidar una trayectoria. A mí me salió bien, pero irme de Talleres, dejándolo segundo, peleando el campeonato para venir acá. Y aparte la cuestión familiar. Yo tenía Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, y ya era un poco... Me tenía que repartir, porque fíjate que cuando estaba en Perú tenía... Un día no veía que no y me tomaba un avión, Perú, Lima, Buenos Aires, miraba todo y me volvía, o peor cuando estaba en México, donde de México a veces me pasaba lo mismo, venía un día, miraba a mi familia y así fueron 10 años estando afuera. Pero porque uno es responsable y te haces ver, vos decís, hay una charla en tal lado, son 10, tenés que ir. Siento que como los actores que tienen que actuar con 3 personas o con 1000. Claro. Como, se me ocurre, como cuando los técnicos van a la platea, que se hacen ver. Cuando alguno está medio ahí que, no, que está por caer. No, y... pero no creo que vayan por eso. No porque gana el partido el que está por caer. Encima tienen la mala suerte de que van. Claro. Lo que pasa es que ahí el periodismo, la cámara, te queda media hora enfocando. Se pierde el gol por enfocar a un colega que está serruchándole el piso si pierde al otro. Pero nada, eso es porque inventan tantas cosas. ¿Qué te jode más hoy después de tanto tiempo y siendo un hombre del fútbol, ¿no? Pura y exclusivamente también. ¿La política que cada vez está más metida en el fútbol o el periodismo, como bien vos lo mencionás, que con el tiempo también es como que cambia? Nah, como político, pero puedo cambia. No puedo hablar del periodismo porque estoy en un programa de televisión. Si no me gustara, no estaría. Segundo, la mayoría de los periodistas de fútbol que conozco, les tengo un respeto y me respetan y los quiero. Bien. Unos más que a otros. Lo que le erraron es meter la política en el fútbol. Que la política entrara al fútbol fue un error, porque encima fracasaron, eligieron al que perdió. Y se nota, por lo menos es algo más personal. Hubieran, ¿no?, sido vivos, hubieran elegido al que ganara. No, claro, pero se nota que alguna consecuencia que... te puede traer si elegiste, claro, al que perdió. ¿Que hay gente en el fútbol que es prácticamente empleado de la política? ¿Ves que se nota más eso? No, yo veo, por lo que me cuentan, sí, que la política está entrando a los clubes. En algunos ya entró, en otros puede llegar a entrar. Eso es grave si la política entra a un club. ¿Es más grave eso que entre una sociedad anónima, ponele, o gente con plata, que la escudería, ponele, o ese estilo, en los clubes? Y la escudería, si el que pone plata y tiene buena intención, bienvenido sea. Ahora, el que pone plata para sacar plata, los dirigentes, claro, de fútbol o los políticos tienen que ser millonarios. Si yo quiero ser político, tengo que ser millonario para que no piensen que voy a robar por un cargo. Y muchos, desgraciadamente, entran y no sabés quiénes son, me entran en la boleta, vos votás sin querer y aparece ahí. Y hoy los ve con un Fiat 600 y mañana tienen un Peugeot 208. Y decís, ¿cómo? ¿Qué linda la política? Por ejemplo, en algunos casos. Y después en el fútbol es igual, si vos pones plata para tratar de sacar, estás listo. Ahora, si pones plata para que el negocio sea a largo plazo, me parece perfecto. No sé quién quiere poner plata a largo plazo. Y con el tema de la privatización de los clubes, ¿lo ves posible? Hay clubes sí, gerenciados con gente que tiene... Lo que pasa es que a veces el gerenciamiento te vacía el club. Claro. Te lo vacía. Vos fíjate que hoy vendes un jugador y saneas toda la economía de un año. Porque es caro abrir una cancha, los gastos, los viajes, más la experiencia que tenemos ahora en Nacional B con Arsenal, que no participo, no me meto, pero escucho. Pero capaz que con un jugador que vendas ya saneas tenés el presupuesto para todo el año. Ahora, si ponen plata para no sacar, bienvenido sea. Igualmente... No se me ocurre que un club grande sea sociedades anónimas, porque también la sociedad anónima te pela, se funde, como la famosa liga profesional que en, claro, España duró un año y la salvó el gobierno y la federación. Y acá duró un año y dura, entre comillas, porque lo que foguearon o para fogonearon, para
hacer la liga profesional, hoy no están. Hoy están en otro rubro. Y la gente que podía estar de la mañana a la noche no quiso estar. Claro, entonces vos decís que nos quedamos tranquilos, que no va a cambiar nada en los clubes, va a seguir como está. No, yo quiero, a mí me encantaría que las conducciones de los clubes sea transparente, sea claro, porque el socio tiene derecho a saber. Si vos vendés un jugador, tiene que saber. La gente que lo vas a vender tiene que saber qué plata entra, qué plata sale, en qué invertís la plata. Y después, para ser dirigente de fútbol, tenés que tener plata. Tenés que tener plata. Si no tenés plata, como un político. Porque, claro, no ser millonario de la política. Claro. No, ser... O sea, vos fíjate que los millonarios no se meten en política. ¿Vos viste algún millonario en política? No. ¿Acá? Acá. No. No. No, acá no. Y hay varios chapitas. Donald Trump es millonario, sí, porque es el presidente de Estados Unidos. Pasa que ser presidente de Estados Unidos es... El prestigio, claro, sí, ¿no? ¿Quién lo mueve? Berlusconi, claro, primer ministro. ¿Qué iba a ser? Está con el Monza. ¿Eh? Se mete con el Monza en el último tiempo. ¿Qué? Pero bueno, pero tienen plata. ¿Qué sí vas a pensar? Que quizá los que están alrededor de esa gente manotea un poco. Pero ellos... Aparte vos decís, no, no puede ser. Por lo menos te da tranquilidad. Pero tenés que tener un respaldo. Eso fue una de las cosas que Macri acertó. Una de las pocas cosas que Macri acertó. ¿Lo de los avales? Sí, lo de los avales. Sí, porque si no, te vuelvo a repetir. Yo he visto casos que entran con una bolita y terminan con un Mercedes-Benz. Entonces, no todos. Pero bueno, como hay gente que puso mucho dinero y después no la pudo recuperar. También hay gente de esa que en los clubes puso dinero y no la pudo recuperar. Sí. ¿Y por qué hay clubes que terminan, bueno, lo vimos con Independiente, ¿no? No sé qué ha pasado en el medio, o han pasado muchas cosas también, pero el caso de Santiago Maratea, por ejemplo. Bueno, pero Independiente es un caso que se ve. Independiente tuvo una conducción de que de fútbol no entendía absolutamente nada, sí, de obras, del estadio. Y la primera presidencia de Moyano fue muy buena. Excelente. Y después tuvo técnicos que el éxito lo marearon. Y un representante. Los representantes lo marearon y que quedaron pelados. Y cuando el nivel quedó pelado, se fueron. Entonces hay que reconstruir todo eso. Me parece una locura lo de una colecta. En mi vida lo vi. Sí. Pero si saneó un montón de cosas, bienvenido. O sea, yo proponía a Maratea de presidente. ¿Aportaste? Porque No. ¿Por qué? Yo aporté cuando trabajé y no me aumenté el sueldo cuando se ganó la Supercopa. Mira. En el 95. Y hubo otra gente que se triplicó el sueldo cuando logró un título. ¿Te parece poco? Y le dieron la llave del club. Así fue. Y bueno, así está Independiente. Pero... No, ¿por qué voy a poner? Yo admiro, porque el hincha Independiente no era de poner plata. Siempre fueron, ¿viste? Pero admiro eso, y me parece bárbaro, pero... ¿Te llegó alguna invitación para ir el otro día? ¿A la noche del rey? No, porque, ¿viste? Saben que yo no. Podía haber ido al almuerzo en Barreto, donde se hizo, pero no. ¿Sabes qué pasa? Que cuando hay gente que no quiero ver, directamente no aparezco. Entonces no sé con quién me podría... De los ex jugadores, imagínate que yo iba chico y los polacos Semenegu y todos los que fueron. Y los de ahora y algunos, y muchos tuvimos de jugador. Chaga, Caña, Mazzoni, qué sé yo, los que fueron. Pero no, cuando no me... Por las dudas no voy. ¿Viste? Por las dudas que vea a alguien, no voy porque no sé cómo voy a reaccionar. Me dan ganas de preguntar, ¿preferías no cruzarte con algún jugador puntual o alguno que estuvo del otro lado del banco de jugador, suplentes? Con jugadores, la verdad, hay de todo. Nunca tuve un problema con ninguno. Sí. Mirá que 33 años que dirijo, 32. Y nunca tuve un problema. Y si tenía una cosa que no lo podía poner, se lo decía, no te veo para jugar. Se lo decía por su bien. Pero no, hay gente paracaídas, ¿viste? Que aparecen y vos decís, pero me rompí toda una vida o dos años y vienen esto y tiran todo por la borda. Eso no me gusta. ¿Y cómo cae esa gente de paracaídas? ¿Cómo te llevas con los drones? Bueno, cuando entrenaba en Arsenal, mi drone era un
que los periodistas lo vieron, era un barrilete y tenía una cámara de foto arriba. Ay. Entonces un día dije, no podíamos cortar una rama del auxiliar, que cada vez que había un córner pegaba la rama y salía. Y le dije a mi hermano, bueno, me cortás, tuvo un mes para cortarme la rama. ¿Querés que tengamos drones? No. Ahora, si yo fabrico los drones o un amigo mío, sí, compro 20 drones. Y hago ganar plata a mi amigo. Y yo me pongo, no, no puedo porque está ella, si no tuviera. ¿Sabes dónde me pongo los drones? Pero tengo drones. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? La gente, estos personajes de algunos, creen que somos tontos todos. Y, no, y nos quedamos mirando, mirá, en los bancos de suplente en la actualidad veo una tecnología que ni la NASA... La famosa tablet. ¿No? La tablet, un coso blanco parado que no sé qué es, celulares, todo, ven todo. El auricular, el handy. Y cuando vos ves una jugada, ves la tablet capaz que te hacen un gol, y después ves en un partido que tienen toda la tecnología en el banco. Y ves que el lateral izquierdo o derecho del rival va, te hace un centro y gol. Eso no es tecnología. Esto es decirle, che, vení, parate al lado de este muchacho que no venga más. Claro, que nadie lo deje correr, básicamente. Entonces te digo, no mucha tecnología, pero esto es lo mismo que yo soy un poco medio psicólogo de la mujer. De mis amigas. Entonces tengo todas las respuestas posibles, crueles o no. ¿Y a mí quién me arregla? Ya está, ya no hay arreglo. Recién cuando decías de que tenemos un presidente que dijo dos o tres cosas y con eso le encantó a la gente. ¿Pasó con algún técnico que dijo dos o tres cosas que la gente quería escuchar y por eso se enamoraron de ese técnico? Y... No, los técnicos se enamoran cuando ganan, cuando perden nadie se enamora. Hoy sos rubio y ojos celestes y porque ganás. Cuando perdés sos de otra manera. ¿Scaloni debería seguir? Eso depende de él. Todo lo que sucedió después me causó raro, porque no hay cosa más linda que dirigir la selección argentina, juveniles o mayores. Y que se quiera ir después de un título, no sé. Salvo Alejandro, que tenía un problema de salud. Claro. O Carlos, que bueno, no quería dirigir más. ¿Y Mascherano? Javier, por suerte, metió esta clasificación. Menos mal. Pero ahí fue... ¿Fue injusto con Mache? ¿Cómo? ¿Fue injusto, no sé si la gente, el periodismo, sí, en general? Sí, ahí valoro la gestión del presidente que lo sostuvo. Quizás sostenido también por el técnico campeón del mundo y por el jugador campeón del mundo y el mejor del mundo, ¿no? Sí. Eso es una... Pero, bien... Mira, la serie de Pelé al final dice una frase que la tengo. Una palabra. Dice, Pelé, ¿qué te causó el Mundial 70? Y él dijo alivio. La clasificación de Mascherano tiene que haberle causado alivio. Y la continuidad en su profesión. Porque si se mancaba de vuelta... Chao. Era muy difícil que pudiese seguir dirigiendo. Como a Messi Copa América, el alivio. Como Messi la Copa América. Y como a Messi el Mundial. Eso fue un alivio, sí. Que ya está. Ya si quiere jugar, que juegue. Y si no quiere jugar, que no juegue. Ya está. ¿Va a jugar el próximo Mundial o no llega? Mi deseo es que sí. Pero el cuerpo. Yo, mira, ya te lo pongo de mi ejemplo. En verano iba a una playa en Mar del Plata, Sansara, lo digo, sí. Donde había after. Claro, el after de Sansara. Y hasta las 6:30, yo, mi sombrilla, mi hija de 17 con las amigas, yo es un chofer y pum. Claro. Pero en esa me gustaba porque a las 6:30 levantaba la playa, iba a casa cerca, se bañaban y otra vez las traía. A las 11 la iba a buscar y veía salir. Chicos, chicas, lindos, linda. Y ahí empezaba a gritar, nací temprano. Yo daría un año de mi vida por tener en enero 23, enero nada más, y tener un año. ¿Qué te quiero decir? La edad es tirana. A los 40 me recuperaba rápido, a los 30 ya ahora no me recupero. Y ese es el tema, el físico. Y él... jugó al límite permanentemente y no para de jugar. Sí.
Ahora se le nota quizás, bueno, en algún momento ojalá tenía que lesionarse. Quizás, ¿no?, está descansando y para la Copa América llega bien. ¿Y con los técnicos pasa lo mismo? ¿Quedan obsoletos algunos? Porque tenemos en el fútbol argentino algunos que han vuelto. No, lo que pasa, él queda obsoleto, el que no le da lo, para pararse. Pero puede cumplir otra función. Vos no podés dejar de lado a la trayectoria. El caso Costas, por ejemplo. El caso Costas, por ejemplo. Ya tuvo dos ciclos anteriores. Más allá de que no, en edad. Gustavo es un caso especial. Gustavo es. Está rejuvenecido ahora. Está, Dirige el club de su vida. La gente lo va a respetar. Pero va a tener que ganar. Es que en definitiva no hay vuelta. Somos resultadistas. Es que la vida es resultadista. Yo siempre se lo digo. Muchachos, si no miden nada, no medimos nada, nos rajan. Salvo que paguemos para estar. Es que no hay vuelta. El que quiere inventar... Yo siempre pongo el ejemplo del zapatero. Había dos zapateros. Uno te endulzaba la píldora en una zapatería de primera. Tenía un relato, vendía un par de zapatos por día. El otro... Menos 10 mal, vendía 60 pares de zapatos. ¿El dueño con quién se quedó? ¿Con el que vendía un par y lindo o el que vendía 60 y hablaba mal? Esa es la realidad. Si los resultados mandan, ¿lo entendiste a tu viejo cuando quiso que siguiera Bielsa? Claro, porque le aseguraba la eliminatoria. Bielsa le aseguraba torneo corto, torneo largo, pero quizás en los torneos cortos no. Bueno, le pasó en el Olímpico ahora. Hay gente que es para torneos cortos, hay gente que es para selección y hay gente que es para el día a día. El Cholo Simeone es un técnico del día a día, para que tengan una idea. Es como el sacapunta, te mantiene, claro. No, porque le encanta, es la pasión. Si vos me decís, yo experimenté las dos. El día a día es lindo, levantarte a la mañana, estar ahí, sentir el olor a pasto, estar ahí, a vestuario. Cuando llueve te querés quedar en la cama. No hay manera. Pero bueno, en vez así es más cómodo. Vas lunes, martes y miércoles, vas a todas las canchas a mirar jugadores, agarras un avión y te vas a mirar, ahora con la tele miras todo. La ventaja que tiene Scaloni que vive en España. No sé cómo haría si te tuviese que vivir acá. Eso es una ventaja porque no está permanentemente con el micrófono, lo molestarían. Pero bueno, claro. Eso... lo veo bien y por otro lado entiendo que tenés que estar en el país que laburás, pero bueno, nobleza no me puede decir nada. Fue un adelantado, no sé, tu viejo fue uno de los que estuvo o se fue enterando de que había un pibe, un chaval que se llamaba Messi, y hoy por hoy están buscando pibe por el mundo. Pero eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Una vez con Carlos le planteamos a mi padre poner una papá, a ver, que fuimos los dos, ¿por qué no ponés una oficina en Roma? Y él nos miraba, ¿viste? Y en eso se saca lo, estaba así, él nos miraba. Claro, y les contábamos, todo ilusionado, y él acá baja los anteojos y dice, ¿por qué no la ponen en Dolores la oficina? Justo Roma van ahí, claro. Pónganla en París. Y es verdad. Pero hay que caminar, hoy hay muchos chicos que son argentinos por los padres que se fueron del país. Tampoco de 10 pescas 3, no es que pescas, pero eso tenés que tener la información necesaria para rescatarlos. Bueno, el caso Garnacho, ¿no? Que la gente creo que no toma conciencia de lo importante que es Garnacho, por ejemplo, en el Manchester. Sí, pero Garnacho, tengo entendido, para los juveniles nunca quiso venir. Ah, mirá. Él era exclusivo de la mayor, es una manera de pensar de Garnacho. Y a mí me hubiese... ¿Y por qué eso? Y porque nada quieren ser, no quieren estar en la selección juvenil y quieren meter la mayor. Creen que están en condiciones de participar directo en la mayor. Por orgullo, básicamente. No sé, qué sé yo. Eso anda para que preguntárselo a Garnacho. ¿Por qué no quería? ¿Por qué él decía, no, juveniles no? Quizá porque que entendía que el distanciamiento del lugar donde estaba en la selección le hacía perder tiempo para lograr el objetivo que terminó siendo firme en el club donde está. Claro, es una decisión también formar parte de la selección o... Y es una decisión. Diego jugaba 5 partidos por semana.
pero amaba la selección. Messi lo mismo y muchos muchachos más. Redondo, ¿te acordás cuando no iba? Cuando siempre tenía algún pretexto. Sí, pero quizás, pero no lo tuvo en el 94. Sí. Y a veces te hablan de una persona que la conoces y es todo lo contrario a lo que te dicen. Claro. Y aparte son especiales, ¿no? Redondo estaba con Valdano, Valdano había tenido una experiencia que yo la viví, que él no quería jugar más. Y en un partido en el 88, en Resto del Mundo y el combinado de Dortmund, que yo estaba con Bilardo y Pachamé, él entra 15 minutos y lo hace bien, venía de una enfermedad. Y Carlos le dijo, mira, si te mantenés así, es muy posible que te convoque para... Y bueno, después lo convocó porque no llegaba, pero le dolió. Una excelente persona, Valdano, pero le dolió. Pero bueno, fueron 15 minutos que volvió a jugar y anduvo bárbaro, pero 15 minutos. Y quizás eso... Lo trasladó el comentario, no vayas a ese club que está fulano, no vayas a tal selección que está este y no te va a gustar, y el trato, y que tenés que laburar mucho, y tenés que entrenar, y esto, y ver, y bueno, es un momento que no tomó la decisión de participar. Después en el 94, con 4 años más, participó. Ahora, con todo eso sí hay vuelta, ¿no? Se habla mucho de que el fútbol es un cabaret, bueno, esas frases medio armadas. No, ¿quién dice que, perdón, vos decís que el fútbol no, es un cabaret? No, viste que hay esas frases armadas de fútbol que... El Bambino y era particularmente por un club. Claro, pero no me... Por un vestuario. Claro, no me refiero a por la relación con las mujeres, sino entre sí, de que hay mucho... Plumerío. Exacto, bueno, y sí. Bueno, pero... Y siempre va a pasar. Los chicos están por un lado, los grandes están por el otro, y los chicos no respetan más a los grandes. Mirá, este viejo lo corre. Y esa siempre. Bueno, tenés que tener, por eso el clave, es fundamental el factor humano y no el verso. Claro. El verso hay que dejarlo de lado, porque cuando perdés no sabés qué decir. Y cuando se gana, sos Van Gaal. Entonces tenés que tener cuidado. Sí, el factor humano. El factor humano es fundamental. Bueno, dicen que lo que salvó a esta selección y lo que los hizo llevar a ganar el Mundial fue justamente el factor humano, que eran como una familia, que eran amigos, que se formó ese grupo. Que... Sí, sí. Y el golpe de Arabia hizo que sean más fuertes, pero si perdías el segundo partido, no sé si iban a ser tan amigos. Claro, ahí se desconocían entre todos. Los amigos están en la derrota, no en el triunfo. Claro. En el triunfo somos, te vuelvo a repetir, todos lindos. En la derrota ahí... empiezan a ver, mira, aquel no corre, este no ataja ninguna, esto, lo otro, no nos salva nunca, pum, 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 y ahí empieza. Pero las derrotas en el momento indicado te llevan a un final bueno, claro. Un final feliz. Sí, bueno, un final sí, feliz. Claro, sí, fue sí, como sí. La de Italia 90 también, claro. La de Camerún fue en un momento justo. No, pero eso, yo estaba. Yo estaba, por eso. Sí, por eso. No, eso fue un milagro. Pero después la muestra de que Argentina merecía estar en la final fue el partido con Italia, que fue lo mejor que vi tácticamente en la historia. Yo vi ese fútbol táctico extraordinario de Argentina con Italia, y la expresión más grande que vi de fútbol fue Brasil del 70. Que una vez lo quise intentar y perdimos 6-0. ¿Con? Con un amistoso con la reserva de Racing, quise poner a 5 como Brasil del 70 zurdos con Jairzinho derecho, hice lo mismo. Cuando teníamos la pelota era un ballet, cuando no la teníamos, gol. No marcaba nada. 6-1 terminó, dije, este no es el camino. Y el factor arbitraje, bueno, se viene hablando mucho, ¿no? Hasta hay gente tuitera, apellidos tuiteros, pero... Y hay bravos y hay malos, hay buenos, hay muy buenos y hay malintencionados. Hay árbitros que son malintencionados, que van predispuestos. ¿Desde el VAR la malintención o en general? Y en general, a veces te ponen duplas que sabes que estás muerto. A mí el VAR no me gusta, pero lo dije siempre. ¿No te gusta el VAR o no te gusta quiénes usan el VAR? No, no me gusta el VAR. No, no me gusta. ¿Lo entendés a Tevez un poco por eso? Carlos habló un poco también por él. Sí. Habló por él también. A veces tenés que no olvidar. Uy, mirá, este lo tenía apagado. A veces no tenés que olvidar. Lo bueno, vos podés ser cualquier cosa, pero menos
que no olvides. Él no tiene que olvidar. Y bueno, a veces tenés que hacer silencio. A mí me ha pasado. Hace tic, cállate la boca. A veces vienen llenas, otras veces vienen vacías. Tampoco podés estar, viste, permanentemente quejándote porque... Claro. El Tevez técnico olvidó algunas cosas entonces, de cuando era jugador o de sus raíces. Lo que pasa es que Tevez también, cuando la AFA no le renueva el contrato a Diego, Tevez habló. Lo que pasa es que lo se le habló diplomáticamente. Bueno, fue crítico también con Don Julio también en su momento. Cuando no lo renovó, pero sin embargo él siguió participando en la selección. No es que te limpian de un gomerazo porque vos hablas mal de la persona que no actúa como debe de actuar. Aparte... ¿Le dolió a Don Julio esa etapa? ¿O qué? ¿Esa posición de Tevez? No. ¿Qué le va a doler? No, bueno, pero quizás... A mi padre le dolía si se le moría un ser querido, pero no que un jugador... Vos fíjate que lo podía haber limpiado en la Copa América del 2011, mira. Sin embargo jugó. No, rencoroso no tenés que ser. No olvidar, pero rencoroso no. Y de todos los mitos que se han dicho de tu viejo, ¿cuál te jode más? ¿O cuál te ha jodido más? ¿Cuál me jode? Sí. El que creen que tengo plata y no la tengo. Me encantaría tenerla. Porque ayudaría a mucha gente que veo que no la ayudan. Me encantaría, eso de verdad. Nosotros éramos una familia de clase media, bien. Mi abuelo, mi tío, la ferretería, el corralón. Pero me molesta cuando... Ya está, ya no dicen más nada. Aparte fue todo mediático lo de FIFA Gay, ya está. Pero eso me jodía. Bueno, ahí espero agarrar un mango importante. Claro, porque... Está de moda ahora el tema de la serie, ¿sí? Claro, sí. Encima hay cosas... salió la de Don Julio. Claro. Y al toque salió la de Joao. Salió la segunda temporada, claro, que fue la de Joao. Claro, todo un cuento que... Decí que esas plataformas... ¿Plataformas? Sí, son plataformas. Tienen un seguro. Yo estoy esperando que abran. Hice todo correctamente con el Vita Marco Vecchio, que es una... número uno en esta serie de Sandro, de Diego, y eso espero, ¿eh? Eso espero tranqui. ¿Las viste? Espero, las de Diego. Espero sentirme joven cuando me llegue. Es injusto, claro. Cuando te llega la plata no me podés mover un pelo. Claro, que pongo un actor. Bueno, queda para la parentela. También, ¿no? ¿Cómo? Queda para la parentela. No, qué parentela. Basta, no quiero para mí. Claro. Yo quiero escucharme, yo era una persona que viajaba mucho. Y ahora vos viste que... No lloro, pero... Hay seis ahí, va una vez por mes. No hay plata. No, que no es fácil. Aparte el dólar turista está terrible. No lloro, pero me cuesta, claro. ¿Viste? Uno con... No hablo más. Porque voy a decir, mirá, este está llorando, ¿no? No, pero antes de lo que viajaba nosotros. Antes, vas a cargar nafte y ya te querés matar. Primero son 18, medio yo tanque. No puedo ni cargar la sur. La otra semana son 20, la otra semana son 24. Por eso esperemos y tengamos la esperanza que se acomode todo y que arranquemos una vez por todas. Yo he vivido en 10 países. No hay país como este. Y es un corcho este país, porque lo quisieron hundir y no lo hunden nunca. Entonces, es un corcho, Argentina es un corcho. Mirá que estuve en Santiago del Estero, en Córdoba, en Mendoza, lo rico que es este país. En Mendoza, la cantidad de turistas que van, el saco es el único problema, que vas a comer a algún lado y te cobran como turista. Entonces tenés que claro, decir, claro, yo no soy turista. Pero los encantos que tiene este país no los tiene nadie. La Patagonia... El Mar del Plata, que es una ciudad que amo. ¿Y el fútbol hoy por hoy también entra en eso? De que quizá debería estar mejor, como debería, el país. Debería estar pero... mejor. Y debería. Mira, el otro día Juan de Estéfano dijo una gran verdad, fue mi presidente. Se atrasó mucho en Argentina si vas a jugar a Barraca y a Riestra. Que a mí mira. Los respeto, ¿no? Porque han hecho un esfuerzo enorme. Pero... ¿Hay algo que te sorprenda por ahí o que tomes entre pinzas de... ¿Acá? No, de clubes como Barraca, como Riestra, como... No me sorprende nada. Conoce Trastienda, ¿no? Los ves jugando una copa, por ejemplo, en breve. Y hay que tener cuidado, porque un día se van a levantar un par de locos y se va a armar un desastre, porque, ¿verdad? ¿Viste? Eso es lo que no calculan. Están tirando hay que tener cuidado. No podés estar al límite.
me retrotraigo a lo que te decía de tema mundial. ¿No estalló también alguna que otra cosa más por esto? Por un éxito deportivo que bueno, que pueda ayudar también al fútbol argentino a mirar para otro lado. Viste que se dice, mirá lo que valió la tercera, ¿no? Lo que le cuesta al fútbol argentino, se dice mucho en las redes. Pero no, yo no soy seguidor, ¿qué le costó, por ejemplo? No soy seguidor. Y es como una expresión que hay, ¿no? Cuando cada vez hay arbitrajes raros o no tan medio sospechosos, mucho en las redes dice, mirá lo que nos costó la tercera. Se habla así, ¿no? Como que... Pero como por, el poder, claro, que puede exacto tener... Bueno, pero el poder te lo da Dios, te toca el timbre y te vas. ¿Y qué hiciste al final? Vas a quedar como un corrupto, como un tipo que... como un grupo de gente que no hizo absolutamente nada. El tema es el vuelo. Vos podés llegar a un lugar, pero no tenés, tenés vuelo corto y te caes en cualquier momento. Y hay personas que tienen un vuelo alto y duran hasta que se les dé la gana o hasta que se mueren. Ahora un deseo, ahí está Ale Boquete marcándonos los tiempos, está? Porque ya claro, nos podríamos quedar hasta pasado mañana charlando, esto es espectacular. ¿Esto qué es, el vivo? Claro, eso es el vivo. Ahí estamos vivo en Instagram a través de la cuenta de Gol de Vestuario, que bueno, nosotros hacemos transmisiones deportivas, cancha y demás, y ahora lanzamos el streaming para esta cuestión, ¿no? Charlar un poquito más y distendernos. Perfecto. Un poco, ¿no? Bueno, hoy viene demorado, pero la próxima... No pasa nada. Porque a veces... la agenda está complicada. No, para nada. Es que a veces, la verdad, con todo respeto, estoy al pedo. Y otros días tengo todo de golpe. Es así, nos pasa a todos, es tremendo. Y aparte en Buenos Aires no puedes calcular nada. No, es pero impresionante. Bueno, es no hay decía, plata, pero no hay un lugar libre. Es como decía el doctor, la culpa es tuya que tenés que salir una hora antes. Mira. Y él, eso siempre lo tengo... ¿Fuiste a ver al doctor en el último tiempo? No, hay dos cosas que tengo pendiente que voy a ver las voy a hacer. Una es esa. Sí, pero yo lo había ido a ver en el hospital y no me conoció. Pero bueno, él lo llevaban justo para una cirugía. Pero sí, es una cosa pendiente que tengo. Tengo que ir a verlo. La última de mi parte, sí. ¿Soñamos con la cuarta o ya está? Yo no sueño. Yo no sueño. Puedo tener objetivos míos personales, pero no sueño con los demás. Claro. Si viene, viene, y si no viene... No, yo no vivo de eso, de la cuarta, la quinta o la sexta. Si no te da plata, no sirve. No, si es alguien que quiero, mato, alegrar, muero, claro. Y me puede alegrar. Pero si es algo que me da lo mismo, fíjate que no voy a los eventos, no. El otro día vi el partido, al primer gol cambié. Cuando no estoy con algo que me iba así por Messi, porque quería el triunfo de él, pero ya después, ya está. Ya está, nos quedamos con eso. Te hago la última, no, no Martito. Me mueve, sí. La quinta, la cuarta, la... Ni sexta. ¿Qué? Y no dirigir ahora. Sí. Pero lo que pasa es que hay que ver... Hubo tanta danza de nombres, ¿no? De técnicos, que, duran poco los entrenadores también. Lo que también. Pasa es que en Argentina para dirigir tenés que perder. Porque perdés y hay chicos, colegas que dirigen 4 equipos en un año. Eso está mal. Mirá. Y yo no, la verdad que no me gustaría dirigir cualquier cosa. Porque si primero hay que cuidar una trayectoria de tanto tiempo. Y después si pierdo, muero. Pero si pierdo, si me toca perder, no te llamo soy otro tipo. Soy otra persona. Habiéndote formado encima con el doctor, que bien. ¿Y qué te pasa? Con el doctor y mi padre. Sí, sí. Más ganadores que ellos no creo que haya. Hola. No acepto. Para no aceptar la derrota, hoy como está todo, es preferible venir acá y hacer el programa los domingos, hablar, huevear, decir cualquier cosa, con fundamento o no, y punto. Pero no estar en un banco laburando, porque increíblemente, cuando estaba con gente mayor, amigos de mi padre, ellos te decían, lo de antes fue mejor, y a vos te jodía un poco, te molestaba un poco. Increíblemente yo ahora tengo que decir, la verdad, después de vivir, después de dirigir a Rubén Paz, a Borelli, a Claudio García, a Basualdo, a Roa, a Burruchaga, a Garnero, a qué sé yo, no sé, a...
Bueno, ahora dirigiste, en tu tiempo dijiste a Paredes, dijiste a Ocampo, a los chicos, a Brisa, dijiste a Mamana. Y ahora, ¿sabés qué? No. Es como que ha bajado mucho, como ha bajado los. Vos ya no ves más, que ustedes no los vieron, pero ya no ves más un Olmedo, un Porcel, un Dringue, un Tato Bores. Yo viví esa época bárbara. Yo siempre me acuerdo el relator de la película Troya, véanla. Que el relator de la película Troya decía, yo viví la época de Héctor, el domador de caballos, y sí. Aquiles. Después de vivir la época de estos muñecos, muy difícil. Lo que debe de sufrir, yo voy a la cancha a ver Independiente, y veo los niños con los padres, con la camiseta, y gritan, lloran. Y ellos, yo vi la mejor época de Independiente. Era decir, ¿cuánto ganamos hoy? 4-0, 5-0. Pero es feo hablar del pasado. Porque estoy volviéndome como los viejos que yo criticaba. Cállense, viejo, ustedes no saben. Pero desgraciadamente tenemos que caer a eso. Lo escuchaste, teníamos que cerrar, pero lo escuchaste a Basile hablando de Gago otra vez. Claro. Y, Gago y Mascherano. No vi esa parte. Pero entra en ese andamiaje de... Y lo que pasa que... Habría que cuidar, ya llega un momento que habría que cuidar no, de hablar. No, porque él... No, pero no, la culpa no la tiene él. Si vos me haces una pregunta con el tiempo que tengo que... Él dijo que se lo iba a llevar a la tumba. Y en algún momento, no sé en qué entrevista, creo que con Niembro, lo dijo. Y bueno, ya está. Pero bueno, el hombre tenía ganas de decirlo. Y es posible. Pero ¿a quién le importa si lo volteó fulano, mengano? Acá lo que decís hoy al minuto se olvida. Salvo que seas un guardador de archivos. Si sos un guardador de archivos, el 90% de los que conducen tanto política, fútbol, no lo resisten. Solo 10 resisten el archivo. Por eso los archivos no se guardan. Bien. Y nadie lo resiste, bien. Nos quedamos con eso que toda la verdad. Nadie resiste el archivo. Bueno, nadie resiste el archivo. No, yo resisto archivo. Vos debes de resistir, ella también. Por ahora. Por ahora. Y la vida es dura. Dale un tiempito más. Danos un tiempito más, ya nos resistimos archivo. Tan así, ¿no? Bueno, Martito, te... Viste, la gente por llenar la heladera hace cualquier cosa. Te agradecemos por la visita. Gracias lo por bueno por el que vine, que cumplí. Sí, cumplido. Bueno, hay un montón de preguntas. Después la gente lo puede ver a través del canal de Goles Vestuario. Y de una, contesto una y me voy. ¿Qué pregunta? No, nos preguntaban lo de la pizza. Y hubo algunas igual que te las fuimos diciendo, ¿eh? Con Carfa la fuimos metiendo. No, la próxima vez que se lo prometí a Fernando, que él sabe, voy a contar que mi padre políticamente hizo mucho más para la Argentina que los políticos anteriores y actuales. Mirá. Como por ejemplo la liberación de la Fragata Libertad. Fue muy cómico el final. Mirá. Y fue muy lindo. O la posibilidad de García Uriburu Arias viera a sus hijos que el jordanés se dice. Jordano la tenía, que no los podía ver. Y como esa, un montón de cosas más. Pero para la próxima. Nos quedan pendientes. Dale. Pendientes, sí. Es cerca, ya sé llegar. Bueno, ahora ahí sí. Estamos. Ya tenés los cálculos. Ahí estamos. Bueno, vamos a una tanda, si les parece. Dale, que ahí dale, tenemos dale. Más invitados y seguimos. Gracias, un ratito por la visita. Gracias. Ahí estamos. Y seguimos con Gol de Vestuario.
Anti-lunes total, ya tenemos que entrar en calor. Te digo, desde que está el aire acondicionado que funciona, estamos con un frío tremendo. Yo quiero entrar en calor, me quiero mover, quiero aparte bailar. Humbertito dijo cada cosa. Sí, en un ratito vamos a estar repasando, ¿eh? Ahí ya están prendidos en las redes. Desde que le dieron una pizza vieja. Ah, claro, ahí quedaron. Hasta habló del padre. Bueno, después algunas cositas en el canal de YouTube de Gol de Vestuario. Las pueden ir Y nos buscando. Dijeron que quedó muchas cosas pendientes. Así sí. Que ella tiene que volver a contarnos todo lo que nos dijo después. Pero bueno, ahora estamos con nueva invitada especial. A ver, cuéntenos. Mirá, ya estamos ahí en vivo a través de Gol de Vestuario. También sí. En Twitch. Recuerden que nos pueden encontrar. También. Bueno, en todas las redes, que ahí como Ale se ha encargado de poner todo 0KM. ¿Cómo va? Buenas noches para ¿llegó? Todos, que recién nos unimos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Escuché la nota de recién. El hombre María Becerra. ¿Eh? El hombre María Becerra. Fuera del aire, vamos a hablar de eso, porque bueno, no lo quiero exponer. Qué lástima, fuera del aire, porque tengo un par de anécdotas que van a ver. Bueno, pero ahora tenemos invitado. No lo quiero exponer, porque si no le van a hacer bullying en el grupo del programa. ¿A mí? ¿Por qué? Y después lo hablamos. Bueno, después lo hablamos. ¿Te construiste, Johnny, atrás? No, pero no, ¿por qué me voy a construir? Me parece que identificó. No, pero fue muy fandom de María Becerra. Muy fan de María Becerra. Sí, fui a la platea, como todo fan, sí. El tema es que algunos... Bueno, después lo hablamos fuera del aire, sí. Tenés razón. Se picó. Chicos, quiero calma. Hoy es mi cumpleaños, así que esperamos que Happy la el cumpleaños en vivo y que bailemos un montonazo. Hay bailarinas, me dijeron. Yo las quiero ver. Hay bailarinas y no somos nosotros, por suerte. No. Porque, aunque no lo sepan, él tira un pasito que después lo dejó de cama. Está recuperando. Fue el mosquito en realidad, pero bueno. Colaboró el para pasito. Para mí fue también. El pasito. Pero bueno. Cuando quieran, yo estoy. Para el pechito. Y hoy vamos a dejar las profesionales. Dale, sí, porque, a las que saben. Claro, no nos vamos a humillar de esa manera. Tenemos que mantener un poco la dignidad. Pero bueno. Johnny López nos trae una banda todos los lunes, todas las semanas, cantantes. Sí, todos los en días vivo, artistas, obvio. Impresionante. Bien, presentamos a Karina Rani entonces con un aplauso. ¡Hola! ¡Qué lindo estar acá con ustedes! No, gracias a ustedes. Y justo un día de cumpleaños, ¿cómo va a faltar unas canciones primescas? Me encantó, por si favor. Si todas las fiestas, todos los cumpleaños. Ay, así que, bueno, mirá, nada es casualidad. Buenas noches a todos. Muy contenta de estar acá, compartir con todos ustedes. Y bueno, y acá estoy para conversar y para con unas hermosas bailarinas. Que le dan más onda todavía a los shows que vengo haciendo a lo largo ya de bastantes años. Tenés un lookazo que yo ya lo quiero ver, pero con ese sombrero me compraste y brillos por todos lados, sí, espectacular. Sí. Después cuando me pare... Lo vamos a ver. Sí, parte también. Yo creo que el artista tiene que... El vestuario es parte del artista. Las mujeres de todas las edades me preguntan dónde consigo la ropa, porque... No hay edad para que una mujer pueda estar brillosa, que pueda estar con sombreros, que pueda ponerse botas. Así que yo las aliento a que a todas las edades se pongan bien primescas y brillosas. No, me encanta esa buena vibra, total. Sí, bueno, hoy la verdad es que me vine bastante tranquila, pero a mí me encantan los brillos, me encantan los colores, me encanta todo, olvídate. O sea, yo soy re... Mira, por ahora tengo el reloj nada más. Pero muy tranquila. Lo que pasa es que es muy lunes, tratamos de hacer este anti-lunes justamente. Es muy lunes. Claro. Es que pone una onda terrible. Está linda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hoy. Sí, está muy linda. Fue un día muy lindo, soleado, muy lindo. Salvo los mosquitos, está perfecto todo. Hay que ponerle onda. Y es menos lunes porque es hasta el miércoles para algunos, ¿no? Claro. Ahí el lunes es menos lunes. Por eso yo dije que para algunos, yo lo sufro, pero para otros es... Sí, el que labura en medio. Claro. En medio no hay lunes, feriado, Franco. No existe las Pascuas. Pero bueno, a vos te debe pasar lo mismo. Cuando nadie labura, vos laburás a pleno. Y sí, este fin de semana estoy viernes, sábado, domingo. Se van todos o están descansando y es cuanto más trabajo hay. El viernes ya que estoy, lo digo, estoy en el Hípico de La Plata, en el aniversario también, en cumpleaños. El sábado, el cumpleaños de Soldán, también que es la tercera vez que voy de Silvio. Mirá. Le hacemos el trencito. Crack. Y Silvio se prende. Una eminencia. Sí, no, y aparte siempre van cantantes de tango y siempre el toque del tren, siempre, no, por eso te digo, tu cumpleaños no podía faltar. Y el domingo, bueno, estoy en Extra haciendo un programa, también que es musical y también estamos en vivo. Ahí estoy co-conduciendo y entonces tengo todo el fin de semana ocupado, pero contenta porque es lo que me gusta hacer. Y en esta altura de mi vida, a través de la música, yo conecto con la alegría que mucha gente necesita, así que me gusta mucho. Lo hago, obviamente es un trabajo, también soy madrina de la Unión Tontoas de Ex-Veteranos de Guerra de Malvinas, que me lo digo ahora, sí, porque el 7 de abril vamos a estar en Mataderos honrando a nuestros
a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas. Bueno, y ahí los esperamos en Mataderos, que es una, se llena. Ahí en la feria de Mataderos. Ah, mira, soy casi vecino, así que. Ay, bueno, te espero porque es un momento muy emocionante. Están los veteranos de guerra, están los familiares de los caídos. Le mandamos un beso a Gustavo Barranco, el Unión, todas, hay artistas, va a estar Rimoldi Fraga, va a haber, bueno, artistas, entrega de medallas, y todos los veteranos ahí. Y es una fiesta que emociona porque es no olvidar que las Malvinas hay que reclamar nuestra soberanía. Sí, totalmente. Es emocionante. No, y lo que mencionabas antes es muy importante, el tema de la realidad. Siempre está difícil la situación económica, bueno, por donde la mires. Y digo, la gente me imagino que te debe agradecer un montón que la saques un poco de esa realidad por un ratito y que les regales. ¿Sabés qué lindo? Sí, porque me llaman, por ejemplo, la hija de alguien cumpleaños, me dijo, y mi tía escuchaba a las primas, porque yo muy show con covers muy lindo, pero le meto el primesco siempre. Siempre está. No falla. Y la alegría que la que cumpleaños me decía, yo me disfrazaba a ser las primas. Y la hija te dice, yo. Mi mamá me contaba y le quedó una fiesta sorpresa. Y los más chiquitos, y por ahí se va, y como que se saca la mano a Antonio, yo a veces le digo otra vez que saca la mano a Antonio, pero, y lo piden, y lo sé, y bueno, lo hacemos porque le quedó en el inconsciente colectivo. Yo hace 30, 40 años voy a hacerle saca la mano a Antonio. Wow. Que se haya pasado 40 años, yo cuando empecé no creí que iba a durar 40 años. Claro. Que le haya con los ojos cerrados saca la pantalla. Pero le ponemos. Entre nos, que no nos ve nadie, te rompe un poco las bolas. No, no, lo que pasa es que. No, estoy orgullosa de la alegría que da. De paso, le mando saludos a las primas argentinas, que es una página muy grande, que le pedí que nos viera, que nos sigan hoy. Las primas de México, que hay también, porque en todos los países hay primas de México, primas argentinas. En los lugares donde fui en esa época, causó un furor esa canción y otras canciones de las primas, y porque eran. Yo considero que era música popular y hoy me enorgullece dar alegría ante mucha gente que lo necesita. Y le das se van con la energía cambiada porque juegan a ser chico otra vez, armamos trencitos. Al final de la fiesta se arma. Qué espectacular. Sí, este es lindo. ¿Y cómo conecta a la familia también? Porque es cierto. Conecta a la familia, que es lo que apunto. Pues, sí. La tía, la abuela, la mamá y la hija que por decantación vio a la madre, lo hizo escuchar. Así, claro. Así es que perduró también tanto. Y agradezco también a los clubes de fans que siempre sacan cosas o por ahí videos que uno ni tiene digo, ¿dónde lo sacó? ¿Viste? Con esos pelos y esa cosa que yo digo, por Dios, como me creía linda y las modas que parecían un pájaro loco, porque eran unos pelos así, pero bueno, viste, era la moda, estamos todos con los pelos quemados en esa época. Sí, no, tremendo. A mí me pasa también que digo, ay, las chicas, las jovencitas de hoy, yo en el colegio estaba con un chupín horrible, con un flequillo. Pero vos sos jovencita, vos sos jovencita. Sí, pero ya me superaron, te digo. Un año más vieja, pero ahora ya. Hoy año viejo. ¿Se puede saber cuántos? 28. Ay, pero no tiene vergüenza. No quiero llegar a Belu se ríe ahí. Belu también es jovencita. ¿Belu va a dar el trencito? Hoy no sabemos. Hay que llamarla. Sí, hay que obligarla. Todos hoy en el estudio están comprometidos. Claro, sí. Están acá. Cari, contanos un poquito para el que no te conoce, ¿cómo te describirías vos ante la gente? Me pasaron tantas cosas en mi vida como una persona resiliente. Que siempre a mí lo que hice, que después paré un tiempo largo, que formé una familia y que hoy estoy disfrutando de lo que hice sola, acompañada de mis afectos, de mi familia, porque tengo una hija también de 8 años, un hijo de 16, que la chiquita cuando puede yo la llevo y lo disfruto con ella. Yo me reconozco como una persona siempre familiar, ¿no? Mi familia es esto, para mí siempre fue en búsqueda de una familia amorosa y Dios me la dio. ¿Y en el proceso cuánto te ayudó? Mucho, me imagino, habrá sido la base de todo, la familia. Mi papá estaba muy orgulloso de mí, pero en esa época no acompañaban tanto, entonces la pasé mucho en soledad, en los viajes que hacía, no había todos estos medios de comunicación y todo era mandarle recortes de diarios y cartas. Claro. Y no es ahora, mirame por un Zoom o un streaming, era escribir la carta y decir, me está yendo bárbaro, no te puedo... ¿Cómo te explico? Y es feo no poder compartirlo, porque aparte era chica, hablamos de 17 años, 18, y era como, extrañabas el país, pero era lo que, cuando uno tiene una pasión muy grande, que como el deporte, yo a veces digo, es como le explico a mi hijo que le gusta el fútbol, es una pasión que va más allá del cansancio de la familia y de todo, pero llega un momento que digo, ¿para qué lo hago si estoy no lo puedo compartir con quien yo quiero? Yo, a esa edad vos querés que tus padres se sientan orgullosos o la familia de vos, en esa etapa.
en esta lo quiero compartir porque es, oh, que mi hija quiero que viva conmigo, que es chiquita, y ella le encanta, para ella soy Tini. Me siento la Tini de mi, ahora a los 8, después a los 15 te cuento. Claro, a los 15. ¿Cómo me ven? Decir esta otra vez. A los 15 te empiezan a decir, déjame la esquina. Claro, mamá, que no te vean de lejos. Por ahora me siento ya para mi hija, viste, bárbaro. ¿Y ella va a seguir la carrera? A ella le gusta bailar, le encanta, sí, le encanta. Bien. Y por eso yo a todos los lugares, el sábado pasado, sí, estuve en Pasión de Sábado, la llevé, y le encanta a ella. Por eso para ella yo soy de Tini. Yo, claro. Soy, yo soy su Tini, ¿viste? Soy la Tini de alguien. Claro. Qué lindo. Hay un fit cumbiero ahí también, vimos por ahí dando vueltas, ¿no? Hice fit con muchos, sí. Hice con Los Charros, con Walter Encina, con Erika de La Nueva Sonora, con Mambo Nuevo. Sí, ahora me están pidiendo fit. Porque de la época de Las Primas, soy la única que canta los temas de Las Primas. Me siento el dinosaurio. Porque no. Claro, y marcó toda una época, y ahora me estoy dando gusto de hacer fit con quien me los pide y me encantan. El de Los Charros, Maldita Traidora, está muy bueno. Lo pueden ver en... Tengo que ver las páginas de YouTube. Sí, obvio. Karina Rey, la prima original oficial. Y en Instagram, @KarinaRey, el puntito celeste. Sí, es lindo hacer los feed y compartir con... Y el reconocimiento de los colegas y que te reconozcan muchas cosas ahora. Bueno, eso es clave, ¿no? De laburar juntos con los colegas, porque en algún momento se pensaba que todo era una competencia, que no se ayudaban entre sí, y hoy parece que viven todos como sí, una sinergia. Sí, ponele, sí, no, viste, yo estoy en otro, hablando de partido, en otro partido. Claro. Yo estoy en otro partido. Bien. Y bueno, yo trabajé de periodista también, y conduje en Crónica TV mucho tiempo, me estoy dando el gusto también ahora de co-conducir un programa, es decir, me estoy dando todos los gustitos compartiéndolo con mis seres queridos, pero la competencia, desgraciadamente, la gente no entiende que el ser humano es único e irrepetible, ¿no? Claro. Que nadie le va a sacar el lugar a nadie, porque lo que hace después no lo puede hacer él, ni lo que, porque hay hombres competitivos, claro, también, obvio. A ver, ustedes no, sí, se quedan, obvio, afuera. Hay hombres muy egocéntricos, que sí. A veces es difícil, me ha tocado trabajar con hombres en mi vida. Que son, tenían, eran power en eso, y no está bueno, porque cada uno tiene un lugar, y más siendo chica me tocó, y no está, y hoy en día ves que sigue lo mismo. Y sobre todo cuando la peleas tanto, ¿no? Para llegar. Claro, más cuando sos chica que tenés muchas ilusiones, es otra edad. Pues te digo, uno está en otro partido porque uno ya está, es como que estás en otra etapa, pero cuando uno es chico que tenés la fuerza, y es como, viste, que seguirla a pesar de... Es frustrante para el joven que está queriéndose introducir en este el espectáculo. Yo creo que pasa en todos los dominios de la vida. ¿Y qué le decís a esa persona que la está remando en dulce de leche, que no ve la luz al final del túnel y dice, no, bueno, basta, quiero tirar la toalla, no la remo más? Yo creo que no hay que tirar la toalla, porque es en un minuto te puede cambiar todo, ¿viste? Estar en el lugar, yo siempre digo, cantar para uno, cantar para 100. No sabes si ese uno que te ve es el que te va... Claro. No sabes quién te puede estar viendo, más con los medios de comunicación de ahora, que hay un montón de gente que te está viendo, que antes no existían, que se viraliza todo. Ahora creo yo que es más fácil para ese joven que quiere introducirse en la música, porque tenés un montón de herramientas que antes no. Claro. ¿Te gusta esto de las redes sociales? ¿Le agarraste la mano en su momento cuando va? La agarré. ¿Entendiste que...? Ya me está tratando como persona grande, no, ¿entendiste? No, falta que me diga, entendió. No, porque a mí me cargan que me hice Instagram bastante, cuando ya lo tenía, ¿no? Sí, ya el otro día lo hablamos, 2017. El Instagram muy bien, el TikTok lo tengo. TikTok, nosotros abrimos la cuenta y yo soy uno de los que lo tienen, la verdad no entiendo nada. Es el más difícil, TikTok, porque yo de Instagram voy así. Facebook es más para gente grande, entonces también así. En Facebook, fíjate que quedaron todos. Yo Facebook tengo todavía. Tenés todavía, pero los casi 34, tampoco me hago el pendejo. Pero el Facebook más de gente grande, ¿viste? El Facebook, que por ahí lo tiene Instagram. Y el TikTok es terrible de sumar seguidores, de hacer que... Por ahí mostrás algo en un restaurante, en nada... Y tiene un montón de reproducciones. Y mostrás algo laboral y por ahí no sé. No. ¿Cómo es la onda? ¿Viste? Porque no tiene un. No, y ahí hay un montón de factores. Que los hashtags, que el tipo de video. ¿El hashtag? Sí. A mí me pasó de publicar un video que tuve que borrar porque había escrito mal algo en la descripción y publicar. Lo publiqué de nuevo y le puse más hashtag para ver qué onda.
En el mismo tiempo el doble de visitas. ¿En serio? En el mismo tiempo. Bueno, ahora se va a pensar. No, siempre es importante y capaz uno comparte estos trucos, se quema, ¿no? Pero los hashtags imbatibles son los que siempre están. Hashtag en vivo, por ejemplo, estás haciendo algo, está siempre, traes a toda la gente aunque, que busca en vivo. Aunque no hagas, te vas a ir aprendiendo. Claro, esa la busca cualquiera. Ponle, ¿no?, que yo suba un video de hoy y ponga en vivo, que no sea en vivo. Lo pongo hashtag en claro, vivo. Claro, sí. Y pero trae flujo igual. Claro. A alguien le gustó cómo cantás y follow. Claro. Ya ganaste. Ah, mira, así vos. Ese es el círculo. Estamos acá con el doctor Biondi, que dice que también usa TikTok y le da trabajo el TikTok. Sí, tremendo. Dice, ya tiró la toalla, ¿no? Hoy lo vemos más tranquilo, ¿vale? Una vez por semana. Una vez por semana. No, bueno, hay que ser constante. Eso sí. Tienen las redes sociales. No puedes aflojar ni un minuto. Todo por redes. A mí me llama mucho, me escribe mucho por redes. Claro, hay mucho. Todo por las redes. Sí. Sí, sí. Hay que darle bola. Sí. Bueno, viste a la gente que no se quiere subir a esa ola, que acá a Johnny le costó, hay que subirse. No, Johnny que subió, no quedó otra que subir. No, hay que subir ahora con los hashtags y empezar como loca a hashtear. Sí. ¿Eso es ahora, en TikTok o es en Instagram? En los dos, ¿cómo? En los dos, en TikTok y en Instagram. Para el artista, Spotify, claro. También todo eso. Ahora. Bueno, Spotify estoy flojo, vengo floja de papeles en Spotify. No. Pero venga, porque yo lo hay que manejarlo mejor. Claro. Y que da el hecho de comer de reggaeton. Sí, sí. No, ella tiene a alguien que le publica en una plataforma musical. Claro. Chang. Por si no se escuchó, recién dijeron que tiene una persona. No, pero un tema podemos dejar bien sin laburo. No, yo me callo. ¡Afuera! No, bueno, pero es difícil. Imagino para un artista lo que mencionabas antes, ¿no? De tener más posibilidades, pero también más frente de batalla, digo, antes era, bueno, me fijo en grabar un disco, ir a tocar, claro, antes eran los discos, ahora tenés que subir fotos, las primas van a un millón de copias y hoy tendríamos un millón de seguidores, claro, si lo convertís. Pero iba el productor con el material, con el disco, a todo programa que iba le repartía, si viajabas a México repartiéndote, era como un trabajo más artesanal y todo televisivo y radial, claro, radio y tele, ahora hay un montón de lugares como para escuchar. Ahora es, la gente de antes no sé si le gusta tanto el cantante de antes, si se ha adaptado a esta nueva modalidad. Los de ahora la tienen más claras. No, ni hablás. Creo que hay público para todo igual. Bueno, Ailu decía, el que está del otro lado, qué consejo se le puede dar, pero hoy por hoy también, ¿no? Con un celular y cualquier aplicación puede armar un tema. Bueno, están los chicos que hacen trap y demás también. Mi hijo me dice que arman de la nada temas. Se arma mucho más fácil que antes de, por eso todo más rápido. Hoy es la inmediatez. Uno que está más preparado, entiendo, a ir a un estudio, ¿no? A grabar, claro. A tomarse, a estar las 15 horas del día metido en un estudio. Claro. Y si lo relacionás por ese lado, se había puesto de moda hace un par de años, que fue cuando le habían pegado los videos de Marama y Rombay, que habían puesto una sección de acordes, los tocaban de forma distinta y eran todos los temas de Marama. O sea, que nunca habían cambiado la metodología de las canciones. Pero uno canta las canciones y no se da cuenta que son los mismos acordes y la pegaron todos los temas y tuvieron su época de récord. Y eso también cambió la música también. Claro. Porque uno no reconoce ese tipo de cambios, la industria trata de hacerlo lo más fácil posible para venderlo lo mejor posible y la gente hoy en día no está tan enfocada o quizás tan específica en los detalles, ¿no? Ahora, ¿por qué crees vos que se utiliza tanto el recurso de la reversión? Porque los chicos, hicieron la de Camilo Sesto, Vivir así, morir de amor, que la conocen los adolescentes, gracias a Claro. Están acudiendo a temas de antes. Fíjate qué temas nuevos hay, pero hay mucha reversión de covers. Y cómo la pegan también. Y la pegan, Lerner que se junta con otro, entonces el más adolescente conoce a Lerner y está bueno, pero está... Tendría que haber más creación. Con Lali. Claro. Sí. Pasa. ¿Vos te harías algún feed con un joven así que está saliendo? Por ejemplo, el trap del reggaetón. El trap, no sé. Del reggaetón puede ser el trap, ¿viste? O de cumbia. ¿Usted le gusta el Lucra, el cuarteto? Hay una chica jovencita, la otra que está en pasión, que me dijo... sí, haría, claro que sí. Sí, porque te acercas a otra generación. ¿Y la cumbia cómo llegó? Porque bueno, en el caso ya hiciste varios, pero...
como de cumbia. Claro, que lo fit que ya acaba de hacer. Y eso te vas conociendo, ¿no? Y te vas conociendo cuando estás en algunas. Que, claro, que por ejemplo coincidís en un show que te toca antes. Que pero pensabas en algún momento terminar cantando en Pasión de Sábado, no, por ejemplo. No, no terminó. Era un lugar que quizás no lo tenías en mente para tu carrera. No, yo nunca pensé que iba. De hecho, no había ido. En la segunda vez que no había ido a Pasión de Sábado. Ha habido un montón de lugares y no a Pasión de Sábado. No, esto empieza y no sabés, viste, cómo. No, porque la retomé a nivel musical no hace mucho. De Pasión estuvo, es linda la experiencia de Pasión, y aparte también en el interior se ve y lo que es cumbia es Pasión. Y cumbia de otros ritmos también, porque van grupos legendarios a Pasión, sí, que han ido de otros géneros musicales. Ya se amplió, no es lo que era, creo que era todo cumbia. Ahora van todos, el otro día estuvo Morelo con Tapari. Claro, me encanta la fusión. A mí Morelo, una cantante que me encanta. Marcela Morelo. Y sí, lo que la gente que sigue a Tapari, bueno, y está buenísimo. Y ella viene de otro género. Claro. Está buena esa fusión de artistas y de música. ¿Te gustaría hacer alguna fusión con alguien para spoilear? No, yo digo, espero que la vida te sorprenda. Me sorprenda. Como me está sorprendiendo ahora con cosas tan lindas y con un cariño tan lindo y que me sorprende cada día con cosas diferentes. Yo ya dejo en manos de mi virgen, que es mi guía, y que me sorprende la vida con cosas lindas. ¿Cómo fue volver, no? Dijiste, estuviste un tiempo afuera y de repente retomaste. No, yo retomé porque vine, después trabajé con periodistas, como actriz de vuelta, estuve en Miami, volví, trabajé con Porcel, tanto en Argentina como en Miami, trabajé con Sofovich, trabajé con todos los grandes. Y después, formé mi familia por 10 años con Soldán. También trabajé mucho haciendo un programa en San Luis, ahí como co-conductor, y después teatro con Soldán. Y después, formé mi familia, paré por 10 años. Y la pandemia empecé a hacer karaokes, ¿viste? De los vivos, sí. Karaokes. Y la gente lo hacía acompañado por un doctor que empezó a cantar, porque estamos tan embolados todos en pandemia que, viste. Claro, y empezó a entrar gente de todos lados, la gente estaba muy sola, pero eran de 3 horas. Y ellos pedían la canción y le poníamos, pero podía ser, me gusta cantar en inglés también, desde un Creedence hasta. Mira. Y ahí empezamos, viste, a volver a cantar. Y me dice, ¿tengo que volver a cantar? Le digo, no. Después se volvieron a unir las primas celebrando los 35 años. Ahí arrancó, que empezamos a ir a todos los programas, y después me propusieron seguir sola y seguí sola. Así fue. Por eso digo que la vida te sorprende, y por eso que no hay un. Nunca se sabe cuál es el techo de cada uno. Claro, salió algo lindo de la pandemia. De la pandemia, sí, porque ahí arrancó todo. Eran horas, los fines de semana entraba gente de afuera. Se había armado como un club de amigos, ¿viste? Mirá, al estar tan encerrados, nosotros nos conectamos con la gente y la gente con nosotros. Y ya aparecía alguien que decía el horóscopo, viste, que ya decía, claro, era un programa, era un vivo de mi casa, un streaming, claro. Así, pero era loco lo que otro, y ya se no bien entra fulano, y estoy tomando una cerveza, decía uno, otro estoy tomando esto, y cantate que se ha tomado todo el vino, y se armaba como, fue algo muy especial y que nos ayudó a paliar el encierro que tuvimos tanto tiempo, sí. Era los fines de semana eso, pero... Era loco, pues yo me vestía con brillo como si fuera y estaba a estar en el Gran Rex. Claro. Y yo sabía que a las 11 de la noche arrancaba. 12. Empezaba hasta las 3 de la mañana. Y estábamos, ¿viste? Claro. Era el vivo, era como que venía a ser un programa. El evento. Claro, el evento. Y sí. Nos divertíamos un montón. Bueno, qué lindo recuerdo. Entonces, sí. Que haya quedado algo lindo de la pandemia es un montonazo, ¿no? Sí, la verdad. Pasó tan mal. Sí, terrible. Mira, algunos mensajitos que dicen: hola, Cari. Te saluda Mirta, dice por acá, en el canal de YouTube, ¿eh? Igual de vestuario, también Marcelo, nos están escuchando, algunos compañeros también. A ver, Cristian, que está del otro lado, de San Martín. Bueno, hay algunos mensajitos, ahora en un ratito leemos más, que están en el canal de YouTube. Sí, arroba gol de vestuario, estamos en YouTube también. Pongan cosas lindas, claro, por favor. Comenten ahí. Pongan cosas lindas. Que cante, pone también, pero no dice el usuario, no dice el nombre. Claro. Que cante. Y sí, estamos esperando ese momento. Claro. Para mí es ahora, ¿no? Cuando quieran. Hoy le decía, vamos a ser un Gilda bien power, vamos a ser dos de las primas, tengo, ¿no? Sí. Y para ella, que cumple años. Y antes le cantamos el feliz cumpleaños. Sí, todo. Ahora le cantamos.
preparando. Para mí tiene que ser con bailarina. Ah, bueno, tú vas a llamar a las chicas. Escúchame, la chica quiere producción. Claro, claro. Si la hacemos, hacemos con todo. Vamos a vibrar a eso. Como ustedes digan. Aparte, está a punto de terminar. 28% mi teléfono cargando. ¿Es una señal? Es una señal. Elijo creer. Hay que organizar. ¿Vos llamás a las chicas? Hacemos una pausita. Sí, hacemos una tondita cortita. Una tondita cortita y nos organizamos. Ya se viene toda la música. Se viene bailecito. Vamos. Vengan, chicas. Estamos listos para bailar, me voy y nos vamos poniendo, vamos a entrar con calor. Fue rapidito, pero mira, ya tenemos todo arreglado, ya están acá. La producción. ¡Wow! Bárbaro. ¡Qué de brillo! Y ahora... Un desfile, una vueltita, claro. Para adelante, para atrás, en ese orden. Estamos con las chicas, las bailarinas. Marina y acá Priscila. Priscila, ahí está. Y bueno, ahora se llegó el momento, vamos a bailar mucho. La presentamos, vos, tranquila, contá todo cómo se viene este fin de semana, que venís a full. El viernes en el Hípico de La Plata, de la mano de PO Producciones, de Patito Campo Producciones. El sábado en la parrilla Lo de Beto, que ahí vamos a estar celebrando el cumpleaños de Silvia Soldán. Y el 12 en Necochea Club Ministerio, ahí estaremos. Así que está todo completo. ¿Me olvidé de algo más? A full. Doctor Marcelo Avión de abogado, penalista. Si nos olvidamos preguntando algo, la agenda. Pues. ¡Feliz cumpleaños a ella! ¡Claro! ¡Obvio! Claro, queríamos el show, ¿no? Bueno, sí. ¿Lo cantamos ahora? O en el medio, no. Vos manejalo como quieras, bueno, cuando quieras. O sea, el show es tuyo, okay. Sí, pero vamos a cantar el feliz cumpleaños primero. Dale. Uno, dos, tres. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumplas. Ay, Lincita. Que lo cumpla feliz. No escuché, que lo cumpla. Ay, Lincita. Que lo cumpla feliz.
Fuertes aplausos para Ailén. Gracias, gracias. Tiré el cita porque, viste, pasa con los nombres que Ailín. Si no, ah, con este puedo cantar. A ver, no, no, porque sí. O con, ¿qué hacemos? ¿Con este o con este? De Tim Marín de antes. Y lo que pasa es que... No, este es el dilema de los cumpleaños, ¿no? Porque uno no sabe cómo quiere que lo llamen. Entonces claro, uno dice, bueno, a ver, esperamos. Claro, yo soy Ailín, pero Ailín, queda raro. No, Ailincita bueno, está. Bueno, está bien. Hay que jugar con la sílaba, está bien. Bueno, ahora sí. ¿La dejamos a ella? Karina Ratti, la prima original en vivo. ¡Vamos! Espectacular, ahí está. Bueno, nos metieron en la ecuación. El lunes de gol de vestuario, gente. Ahora sí, arrancó con todo. Uf. Dale, 28 recién. Vamos, vamos, energía. Arriba, arriba, arriba. Mamá. La energía que se puso acá en el estudio. Porque no lo vieron bailar a... Sí, ahora te toca. ¿Eh? Te toca. ¿Yo a mí por qué? Claro. No, no, yo estoy grabando, estoy haciendo tarea de redes sociales, viste que yo me manejo con los hashtags y todo eso. Hashtag Alen Vigo. Hashtag Gol de Vestuario Stream. Esa hora. Bueno, ¿cómo estamos? Bien. ¿Estamos también ustedes? Bien. ¿Espectacular? Como nueva. No, y como nueva. Y acá tenemos la tercera bailarina que tenemos que llevarla, me parece yo. Se hizo cachó muy rápido el ritmo, ¿no? Enseguida, sí, vos viste bien, que enseguida el pasito lo agarró el toque. Parece que vas a hacer unas propuestas laborales. Ah, yo bueno, soy miro más allá. Y tengo uno nunca sabe, ¿viste? Vinías a hacer un programa de radio y vas a bailar. Y mirá si viene a bailar conmigo y la pierden. No. Eso no. Bueno, invitarte, no te vamos a invitar. No. ¿Cómo puede ser? No. Si cuando inauguren otras cosas me van a invitar, Me van a invitar. Claro. Porque ahora si viene el bloque primesco va a tener que bailar él también, que me está mirando así, como de costado, que yo tengo, viste que viene a la fiesta, se asoma y no quiere bailar, pero que va a ser invitado terriblemente él, que va a ser el tímido. Y Belu, y ella se salvó porque está ahí atrás, como quedó como encajonada con la silla. Ella es más piola y se quedó ahí.
Y el operador, bueno, pero el operador porque está sentado. Rueditas, che. ¿Eh? Las sillas tienen rueditas. Sí, las la podemos, claro, correr. Las podemos alguna maldad le si vamos a hacer. Si tiene mucha ganas de bailar, nadie se lo va a impedir. Y si alguna maldad... Televisa, las excusas no se televisan. Claro. Bueno. Estamos hablando de la alegría, del contagio, de pasarla bien, obviamente. Claro, excelente. ¿Y ahora qué se viene, Cari? Y ahora creo que viene lo primesco, Jack. Para cerrar lo primesco, se viene, que es, la llevo conmigo a todo lado. Antonio, no nos separamos más. Esta relación continuará. Faltale nomás. Mamita a mí me dijo a bailar. Mami también me dijo, con Karina Rani. Mami también me dijo, tu prima. Mami también me dijo, no juegues con los nenes, porque pierdes tu tiempo y nunca te entretiene. Por eso yo he pensado en este verano. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Los nene con los nene, la nena con la nena. Que tu mami no los mira.
tiene un novio que se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que me puede entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Saca la mano, Antonio, que me puede entusiasmar. Y si mamá nos viera, nos tendremos que casar. ¡Ahí está! Tremendo. Llegó Antonio. Qué lindo el trencito. Antonio. Muy bueno, muy bueno. Aplausos. Vamos. Genial, ¿eh? La señorita Capel, bueno. Un montón, Zafaro. Muy bien. Es verdad. La cara de él era, ¿qué estoy haciendo acá? No. La cara de él entró y dijo, ¿cómo me metieron en este tren? ¿Dónde me metí? Claro, la cara de él es, por favor, que sea cortista el trencito. Porque fue el primero. No, está mal la rodilla. Ella está feliz. Pero él, viste, le puso... No, a mí en un momento el trencito no salía de la estación. Yo me fui... El tren se quedó acá, yo me confundí, volví, el tren salió. Vos entraste a cámara, vos la tenés tan clara con todas las redes y todo que. Estábamos allá. Te fuiste para el lado que no salieras, ¿no? No, dimos la vuelta. Ah, vos saliste escrachado, digamos. No hay cierre. Salimos todos, claro. Ah, bueno. No hay cierre sin pasito. ¿Eh? No hay cierre sin pasito. No hicimos un pasito hashtag. Sí, así. Saca la mano, Antonio, que mamá está en la cocina. Pasito hashtag. Dale un beso, Lupita, que tu mami no los mira. Bien, saca la mano. Claro. Vos incorporás bailarines también. Bueno. Vos incorporás todo acá, sí. El tren primero lleva todo. ¿O no? Pobre toda la cancha. Estamos subidos al tren. Claro, olvídate, estamos subidos. No nos podemos bajar. Al Carimóvil nos subimos. Bueno, un lujo a las chicas. Ahí está. Aplauso para ellas. Aplauso para las bailarinas que la rompieron todas. Me la rompieron toda. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. No, espero que vuelvan a invitar o no querés que venga a hacer más. Sí, no, obvio. Vuelta. Ya estamos con los trenes a full. Perfecto. Ya es el festejo de cumpleaños. O sea, hoy tengo conmigo, los próximos todos. Qué lindo haber estado con tu cumpleaños. Sí, hermosos 28 años, que sea con mucha felicidad, que Dios te llene de bendiciones y de muchas cosas lindas en tu vida. Ay, gracias. No te emociones, Ailu. Qué lindo. No te emociones, Ailu, tranquilo. Voy a llorar. Bueno, vos ponete bien acá, porque este debe ser medio picarón acá. No, ¿por qué? Tremendo. ¿Por qué dicen que sí, muchachos? Sí, hay que tenerlo cortito. Sí, oh. Este es así. Uno. ¿Eh? Claro, tiene el... Sí. Lo agarró el... Sí. Esa sí, esa es verdad, esa no es chiste, es así. Hay que cuidarse, repelente. Hay que cuidarse, sí. No, pero aparte están por todos lados. Mis compañeros de trabajo me decían, che, ¿dónde te contagiaste? Claro. No tengo idea, si vuela por todos lados el mosquito. Sí, que... claro. Hoy no quiero ir a ningún lado, lamentablemente. ¿Dónde anduviste, Alejo? Está por todos lados. ¿Dónde anduviste? Acá en el estudio anduve. ¡No! ¡No! ¡No viene más! ¡No, que estabas a la cocina! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, poquito! No. Pero bueno. Impecable, la verdad, un placer recibirlas a las 3, el show, un poquito para levantar un poquito a la noche. Teníamos para leer algunos comentarios, ¿no? Sí, hay un montón. De YouTube, porque hay un montón que se fueron prendiendo. ¿Sabés cuando se complicó? Cuando dijiste para abajo, ¿cuclillas? ¡No, chao! No te creas que era la más atlética, yo un poco más me faltaba, me agarraba el bastón. Acá mirá, Julio Martín Delgado dice, me muero, qué hermosa estás, Cari, te amo. También, corazones para la prima Karina. Acá Mate Lescano nos dice feliz cumple, Ailu. Ay, gracias, Mate, un abrazo. Deja cumpleaños para él. Sí. Mara de los Santos, hola hermosa Cari, llegó la reina, acá todos mirándote. Caro González, Carolina González, que nos apoya en la transmisión. Jordán, que está pidiéndote desde que hablamos con Jordán, Humbertito Grondona. Jordán, un beso grande, las primas. Nos pasamos dos minutos y nos puso, yo lo tengo que buscar. No sé dónde nos puso. Claro. Corten a Grondona, quiero hablar con Karina. Estaba en modo productor. Vamos, Michael. Un crack, un genio. Vamos, Michael. Muchos seguidores,
seguidores, sí. Tiene unas cosas preciosas. Gracias. Bueno, saludo para él entonces. Y acá, bueno, Julio otra vez pone, vamos Cari con esos pasitos, se referirá al Antonio. Claro, el hashtag, el pasito hashtag. Hashtag pasito, ya está. Hashtag. ¿Viste? A ver qué pasa. Pero por supuesto. No, visita, no, sí, visitas va a tener seguro. Sí, no, ahora subimos este no, baile. Este baile es inmortal. Chao. Pero con el que, a ver, ¿quién era el que dirigía la locomotora? Era él. Ya, olvídate. Pero con esa cara de para qué estoy acá. No. Yo percibí que me invitó. Que estaba como obligado y Belu directamente que no, ni amagó a venir. Vos me lo vas no, a pagar. Ella fijó demencia, total. Así claro, así muy viva. Para mí nos tenemos que ir bailando. Bueno, no, no es mala, ¿eh? Y sí, y nos vemos el próximo lunes en Goldo Estorio, en Mar la claro. Cancha. Y por supuesto, Cari, que estás invitada cuando claro. quieras venir a bailar trencitos. Y las chicas también, unas cracks, lo dieron absolutamente todo. Y nosotros hicimos lo que pudimos acá. Adelante de ella, claro. Imposible. Bueno, acá en Bar La Cancha de 8 a 22, todos los días, todos los lunes. De 20 a 22. Siempre me pasa lo mismo. Una vez me corrigieron eso y lo sigo diciendo mal. Y en Gol de Estuario, @GolDeStuario en todas las redes. Ahí Instagram, estamos. Twitter y TikTok. Johnny López, Alejo Boquete, Belu Trejo, acá Hugo, nuestro operador, Bar La Cancha, Lino Ortiz, Hugo. Quien nos saluda. Invitados todas las noches, todos los lunes, para hacer el antilunes, el verdadero antilunes. Y empezar la semana a pleno. Bueno, linda semana, semana corta, felices Pascuas, coman mucho chocolate. Pascuas y de resurrección para todos, ¿no? De todo lo que queremos. Así es. Y dense rosca hasta los... ¡No! ¡Eso no! ¡No! ¡No! ¡Saca la mano, Antonio, que va a matar la cocina!